Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a repasar todo lo nuevo de Tweet, que seguramente por ahí ya has visto estos cambios. Y la verdad es que no me he querido hacer este tutorial antes porque no se había estabilizado la plataforma, seguía poniendo cambios y poniendo cambios, hasta incluso se dificultaba un poquito encontrar esa sección porque el botón como que no estaba claro dónde iba a quedar, pero finalmente ya estamos aquí y vamos a ver qué es lo nuevo y qué es lo que podemos descubrir dentro de este espacio. Bueno, primero que nada, ¿cómo llegamos aquí? Si se fijan, dentro de nuestras páginas de Facebook normales, si nosotros vamos aquí a la casita, al homepage, como quien dice, vamos a ver este botón aquí que dice Meta Business Suite. También lo podemos encontrar de este lado, aquí abajo está Meta Business Suite. Y dentro de nuestras páginas de empresas o creadores de contenido, también está este que dice aquí Meta Business Suite. Dando clic en él, en la computadora nos abre una nueva pantalla y llegamos directamente aquí. Bueno, pues aquí esta versión de Meta Business Suite es una versión, digamos, intermedia entre lo que es el Meta Business Manager o el configurador del negocio, que lo hemos visto en otros tutoriales. Bueno, pues aquí básicamente es una versión intermedia entre tu página y tu negocio. Es una suite en donde podemos encontrar diversas herramientas y justo aquí vamos a repasar cuáles son esas herramientas que podemos tener aquí. Una de las que a mí más me gusta es el tema del planificador, porque desde aquí, sin necesidad de tener que contratar una plataforma externa, tú puedes programar contenido tanto para Facebook como para Instagram y puedes ver también contenido anterior. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el botón azul que está del lado derecho arriba, donde dice crear publicación, y puedes crear una publicación directamente en ambas plataformas. Por ejemplo, esta es una alternativa si tu cuenta de Instagram tiene problemas, que sabemos que hay muchos problemas en Instagram. Por aquí puedes programar que aparezcan en las dos plataformas, siempre y cuando tengas ligadas tus cuentas correctamente y obviamente seleccionadas las dos. Aquí puedes agregar fotos, videos, agregar plantillas, puedes agregar texto, puedes agregar también botones, y aquí es donde está la opción de programar los contenidos para el futuro e incluso cambiar temas que tienen que ver con privacidad. Otra de las cosas que podemos tener aquí es sobre el tema del contenido. Podemos analizar un poco sobre los últimos contenidos que hemos tenido e incluso algunos que han estado pagados o cuáles no, cuál ha sido como el rendimiento en general en relación de alcance, comentarios, compartidos. Esto no son todas las estadísticas que hay, pero puedes ver a nivel general una comparativa de tus contenidos, qué performance tiene un contenido y otro en las diferentes plataformas para ver en dónde hay más interacción, etc. Y otra de las funciones que están muy padres de la suite es la parte de la bandeja de entrada, donde puedes tener las bandejas de entrada de Messenger, de Instagram, y ahora también puedes conectar aquí tu WhatsApp. Esto es particularmente útil para las empresas que tienen empleados que les contestan el WhatsApp y quieren ver qué es lo que está sucediendo en la plataforma, en el día a día del negocio. Aquí ya también vamos a poder integrar todos los comentarios, todos los mensajes que hay en Inbox, en Messenger, en todos lados, y podemos desde aquí gestionar los diferentes comentarios que vamos recibiendo. También puedes ver algunas cuestiones relacionadas con anuncios, cuáles han sido los últimos anuncios, qué rendimiento han tenido, cuál es tu público que más ha interactuado contigo en relación al tema de anuncios, tus cuentas de pago, también lo puedes gestionar por aquí. Y bueno, pues aquí ya también tienes este botón que puedes acceder directamente al administrador de anuncios, que digámoslo así, es como la versión avanzada de los anuncios de Facebook. Eso ya lo veremos en otro video. Lo que te quiero mostrar también es que si no ves como lo veo yo aquí, exactamente igual, tienes esta opción que dice editar. Y desde aquí tú puedes configurar de manera personalizada cuáles son los botones que para ti son importantes. Si por ejemplo hay cosas que quieres quitar o hay cosas que quieres mover de lugar, lo puedes hacer simplemente arrastrando o dando clic en el botón de la X para borrar. Y si te fijas, se va a cambiar un poco la forma en la que se muestra de este lado. También puedes tener acceso aquí donde está el menú de hamburguesa, como le llaman, donde dice más herramientas. Puedes tener acceso a todas las herramientas que están disponibles dentro de la suite, entre ellas también, por ejemplo, el centro de clientes potenciales, centros de inspiración, colección de sonidos,
contenido, entre muchas otras cosas que tiene aquí Meta. Así que te recomiendo que entres y hagas una exploración, pero sobre todo que vayas viendo también las diferentes herramientas. En un video adicional hablaremos específicamente sobre las estadísticas y que explores todas las nuevas alternativas que puedes hacer dentro de la suite para mejorar tu negocio y sobre todo también para hacerte la vida más sencilla sin necesidad de contratar aplicaciones externas. Espero que este video te sirva y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.